Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo, en directo y a todo color desde el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de Grupo Caleidoscopio en esta jornada especial con motivo del 13 de julio, que es el día para generar conciencia y sensibilizar sobre el TDAH. Y bueno, la persona que me acompaña el día de hoy, para quienes nos siguen en redes sociales, no necesita presentación, es José Luis Ruescas. Adelante, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mauricio, nada más decirte que no puedo con tu elegancia hoy. ¿Qué elegancia, Mauricio? Con esa camisa anaranjada, bueno, me imagino que por el TDAH, ¿no? Sí, Haciendo alusión. Ah, Mauricio, por fin te veo sin la bata, ¿vale? Por ah, sí, fin. cierto, se me olvidó, déjame la pena. Mauricio. Bueno, es que hoy estoy más como entrevistador, más como periodista, no estoy así como experto, porque en Yo realidad siempre yo le. quería entrevistar a ti, aunque creo que luego tú me terminas entrevistando a mí, y luego ya no sabemos quién está Yo entrevistando a quién. siempre lo he dicho, Mauricio tiene muchas actitudes artísticas. Para las personas que ven mucho a Mauricio y dicen, pero Mauricio parece un entrevistador, es que él tiene actitudes artísticas, de teatro, de orador. Siempre lo he dicho y vamos a sacarle provecho a eso, Mauricio, tú sabes que sí. Vamos a hacer cosas buenas, claro que sí. Sí, trato de volcar mi creatividad, por ejemplo, en estas transmisiones y Claro que sí. en lo que hacemos, ¿no? Que realmente sí se presta para eso. Así es, Mauricio. Bueno, Bueno, aquí estoy listo para lo que pues, tú. mira, te invité porque creo que cada vez surge más la necesidad cuando se habla en foros sobre TDAH de que alguien hable sobre los aspectos positivos del TDAH. De hecho, hay quien cree que eso no existe, pero lo cierto es que ha sido una línea de investigación por derecho propio. Si nos metemos ahorita a la plataforma de PubMed, que es, digamos, el gestor electrónico de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y buscamos aspectos positivos del TDAH en inglés, sí vamos a encontrar algunas investigaciones. Un poco raquíticas, pero hay esas líneas de investigación, ¿no? Algunas. Sí, ajá, y a nivel de discusión, de divulgación, pues es difícil encontrar quien hable sobre eso y creo que en los últimos años tú te has ido moviendo hacia ese nicho, has tenido que debatir, has tenido que defenderlo, pero yo quisiera que nos platicaras cómo es que te moviste hacia esa área de hablar sobre las bondades, las cosas buenas, los aspectos positivos del TDAH, porque es bueno que los que nos siguen los conozcan, los sepan y bueno, ya veremos qué es lo que opinan de lo que tú nos digas. Bueno, primero gracias por la invitación, muy amable de tu Oye, parte y sabes que aquí yo muy tienes tu gustoso de taza. dar esta. Ajá. Por ahí está mi madre, por cierto, por ahí está mi madre, Wendy Ruesca, le dije que se conectara. Ahí está mi madre, por ahí Ah. manda saludos de repente. ¿Desde aquí o desde el otro perfil de pedopsiquiatra? O De todos sea, modos, desde ya sabes que cualquiera de llegan ellos. aquí por StreamYard. Sí, así es. Bueno, la Ajá. cuestión es que sí hay muchos. Muchos aspectos positivos que la gente no lo ve y que la gente no habla de ellos, como estás diciendo tú. Por ejemplo, en el ejemplo clásico que siempre decimos, el doctor Russell Berkley, que se hace decir el padre del TDAH, yo creo que tú eres más padre del TDAH que él, por cierto, pero bueno, él es O sea, reconocido tú eres porque más escrito un padre del libro. TDAH que él. Bueno, él no se hace decir eso, pero bueno, no sé. Bueno, Ok. dicen por ahí, dicen que él es el padre del TDAH, pero. Él lo ve como un problema siempre y nunca habla de nada bueno, jamás. Yo he visto muchas charlas de él y jamás nombra nada bueno, si tenemos muchas cosas buenas, por supuesto. Una de ellas, por ejemplo, también hay que ver, esto que voy a decir es importante, la severidad y el tipo de TDAH. Por ejemplo, el tipo de TDAH que yo soy es el tipo hiperactivo impulsivo. Claro, que está combinado, que también tiene una tensión y los hiperactivos impulsivos también tienen algo de inatención, ¿no? No es que nos salvamos de eso por completo y nada más somos hiperactivos. No, también tenemos inatención. Pero podemos nombrar muchas, por ejemplo, la creatividad. Eso, yo quiero hablar de muchas cosas que son positivas que nadie habla. De la creatividad, todo el mundo habla. De que somos creativos, no sé cuánto, y que, bueno, ya muchos saben todo lo que dicen de la creatividad. De que no somos rencorosos, eso siempre lo propuse yo, no somos rencorosos,
porque tú dices, tú tienes tu teoría de que porque nos olvidamos. Bueno, depende también, porque lo que sí es que somos más prácticos, son muy prácticos cuando son cosas que no son de relevancia. Por ejemplo, con mi productora, mi novia, Amaranta Yolanda Hernández Bravo, por ejemplo, con ella, hay cosas, por ejemplo, que yo le digo, ayer le estaba diciendo algo y le dije, pero dime, dime, dime. Entonces ella se molestó porque yo le dije, dime, 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 ¿no? Por ejemplo. Y entonces ella estaba como medio malhumorada. Y entonces yo le digo, pero tú sigues con eso, la vaina de, dime, dime, dime. Ya eso pasó, eso para mí no fue nada. Ella se quedó pegada un poquito con eso, digo yo, ahí la tengo ahí, está bella como siempre. Por ahí se queda pegada con eso y yo inmediatamente cambio la orden. Ahora, si es algo que me pega mucho en los sentimientos, cosas importantes ya, si es otra cosa, ¿no? Pero la mayoría de las veces los derechos son muy prácticos, no nos quedamos pegados en cosas como discusión. Repito, todo, tú discutes con un amigo. Y a la media hora ya tú estás llamando, ¿qué pasó, compadre? Y el otro, ¿cómo me vas a llamar si es que acabamos de pelear? ¿Por qué? Pero olvídate de eso. O sea, mira, ¿entiendes? O sea, esa es una de las cosas que yo considero que están bien. Yo considero bien. Otra de las cosas que pasan muchas, muchas veces es la velocidad mental. Hay personas que me dicen, no, pero es que los inatentos, la inatención del TDAH, a ver si tú me lo corroboras, Mauricio, viene por poner atención a muchas cosas, porque la mente del TDA, que es inatento, que no tiene la H, no es hiperactivo de cuerpo, pero sí de mente. No sé si me puedes decir algo. ¿Es cierto o no? Pues es que la hiperactividad está en la mente y en el cuerpo. Ok. Ahí, a mí me gusta usar un término que ya no se usa, no lo he escuchado, que usaba Leo Kanner, que era el de inquietud ideatoria. Están piense y piense y piense y piense y piense. No Exactamente. solamente son preocupaciones, simplemente son pensamientos. Exacto. Entonces, el que es inatento, que dicen que tiene la mente, que tú le hablas y parece que estuviese en el aire. No, no, no. Es que está en el aire, para ti está en el aire. Él está en su mente pensando miles de cosas. Lo que pasa es que no pone atención quizás a la que a ti te parece importante o la que debería, el deber ser. O sea, el deber ser importante, pero hay otras cosas que él está pensando con profundidad y se concentra tanto en esas cosas que parece el tipo inatento, ¿eh? Parece que fue un hombre inatento. Mi mamá sabe, ahí está, yo siempre lo digo, me hablaba a los 5 años y yo no respondía. Ya pensé que yo estaba mal de los oídos. Y ya tú sabes, me llevó para una audiometría, ya me enteré que se llama audiometría, la prueba que me hicieron a mí, de la cabina, que apretaba un botoncito cada vez que escuchaba un sonido. Pues, saludos, Wendy Ruesca, saludos para ti. Entonces, esas otras las cosas, tenemos velocidad mental. Eso, cuando tú agarras algo que hiperenfocas, tú puedes tener llegar a esa velocidad mental que buscamos, a esa concentración que buscamos, pero tienes que tener dopamina en el cerebro. Cuando yo estuve en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Eso me daba dopamina porque estaba en un programa de televisión donde miden tu inteligencia y tu cultura. ¿Quién quiere ser millonario? Y estando ahí con tanta gente. Bueno, es que he hecho, este cuento lo he echado mucho, ese no me gusta contarlo, me digo, No, ah, la cuéntalo, gente porque que me ahorita en esta escucha. transmisión, ha Muy entrado mucha bien. gente que no conoce nuestras redes Sí. sociales o que a lo mejor nos siguen psicoamigos, Sí. y yo Sí. quiero que cuentes esa experiencia. ¿Hace cuánto Bueno. tiempo fue? ¿Cómo estuvo que entraste a ese concurso? Eso fue en el 2002. Primero llamas por teléfono el 090888. Yo me acuerdo. Y lo decía encantado, 090888, ahí lo decía. Entonces tú llamabas y te hacían una pregunta. Después te llamaban porque tú dijiste bien esa pregunta, acertaste, te llamaban y te hacían otra. Entonces me preguntaron cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna. Y yo dije un número que me pareció lógico en kilómetros. Y bueno, quedé entre los que se acercaron. Y me llamaron de nuevo para decirme que había sido ya aceptado para el programa. Fui al programa, me senté con 15 personas más y pues empezaron el programa, la grabación, hicieron la primera pregunta que se llama la mente más rápida. Tienes que ordenar, o sea que tú tienes un aparatico que tiene 4 botones, A, B, C, D. Entonces, ordenar de norte a sur las siguientes ciudades. Vamos a suponer Bogotá, México, o sea que México viene primero, la A.
Después viene entonces Bogotá, así. Entonces te desordenan la ciudad de norte a sur, tienes que ordenar. Ya Pero cuando el nunca les hombre enseñan venía eso, en las diciendo, escuelas nunca te ponen a hacer eso de ordenarlas de norte a no, sur no, las no, ciudades, no, no, ¿no? no, Es no, no, una algo, cosa, no, es un nada, nada, nada. ejercicio, pues, inventado, porque no, nunca lo había escuchado. Aleatorio, sí, no. Ellos siempre hacían ese concurso de la mente más rápida, lo hacían para escoger quién iba a sentarse con el animador para ya concursar a ganarse la plata, hasta la pregunta 15. Eso era la eliminación. Entonces pregunta, y cuando el hombre venía, yo me concentré, Mauricio, una cosa que yo no entiendo hasta ahora, hasta el día de hoy. Mauricio, concentradísimo, yo entré en una, como en una, como un trance, ¿sabes? Entré en un trance, y esto es muy importante. Me da hasta ganas de llorar, chico, cuando te lo estoy contando. Esto es muy importante. Entonces, cuando van diciendo, ya yo voy ordenando. Creo que era Panamá, la Asunción, capital de Paraguay, Buenos Aires, que viene pegado, o sea, queda para ahí seguido, y otra ciudad. Cuando dijeron tiempo, ya yo tenía el orden acá. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde digo yo que fue que la ventaja mía fue que yo tenía el orden, pero el neurotípico repiensa de nuevo, el neurotípico repiensa y verifica en su mente que la respuesta esté bien, o sea, a ver si está bien. Yo lo que hice fue que yo vine ordenando con seguridad y con mucha hiperconcentración, hiperenfoque, que le decimos. Entonces, cuando ya dicen tiempo, ya yo tenía y hice pa, 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 pa. O sea, dije, énfasis, ta, 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 ta. Ese fue el tiempo. Así. Y yo lo hice. Tú sabes, cuando terminé, pues sale una pantalla grande así, y salgo yo en primer lugar y titilan amarillo, José Luis Vargas, Ruesca. Y yo me paro contento. Bueno, ahí te graban que tienes que pararte contento primero. Entonces, después pues, vuelven a grabar y todo por parte. No sé cómo es la televisión, que es un show cero. Pero salió una voz de ahí. Ah, el segundo lugar lo hizo en 4 segundos 35, 32, por ahí. O sea, más de la mitad del tiempo. O sea, pasó después otros 2 segundos más. Y el tipo contestó bien, que fue el segundo, contestó bien. Y salió una voz diciendo, bueno, queremos decir que esto ha sido un récord. O sea, el programa llevaba 4 años al aire y nadie había podido hacer el récord en el tiempo en que yo lo hice, 2 minutos, 2 segundos, 13 centésimas. Bastante rápido. Y bueno, eso fue por mi impulsividad. Hiperconcentración, pero también impulsividad. Porque llega el pensamiento llega al prefrontal, pero no está el filtro de espera, ratifica, relee, repiensa a ver si lo que es verdad. No, sino que ya como yo estaba seguro, yo lo que hice fue que pasó el pensamiento y de una vez, pam, 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 sin repensar. Y ahí fue la ventaja. Entonces, cuando tú te enfocas en algo y lo haces bien enfocado y te gusta porque te da dopamina, tienes todas las ventajas del mundo en la sociedad. Tienes la ventaja. Esa es una ventaja, Porque Mauricio. recuerdo que en una entrevista que le hicimos al doctor Barreiro de República Dominicana, él decía que su TDAH le ayudaba a actuar en momentos de crisis o en situaciones en donde todo el mundo se frenaba, él ahí se activaba y entraba, y entonces él destacaba, ¿no? En esas situaciones, en el caos, en la Sí. incertidumbre, él ahí se lanzaba y entonces ahí destacaba. Entonces, Mira, yo hay estoy de una acuerdo cosa. con lo que tú comentas. Así es, hay una cosa muy contradictoria. Y yo siempre lo digo. Cuando todo el mundo está bien, nosotros estamos mal. Cuando todo el mundo está mal, nosotros estamos bien. Es una cosa loca. Pero es así. Estamos como hechos para el caos, para la crisis, para el momento, para la hecatombe, para la Tercera Guerra Mundial, para la hambruna, para todas esas cosas estamos hechos. Mauricio, parece mentira. Pero cuando nosotros tenemos al todo el mundo alrededor está muy bien y la cosa está bien y está tranquila, que todo el mundo se siente como nosotros sentimos que nos hace falta algo, la adrenalina, nos hace falta el. Porque como tenemos esa otra cosa buena, la reacción, o sea, tenemos una reacción muy rápida ante las crisis, ante las cosas, reaccionamos, capacidad de reacción se llama, ¿no? Y eso hace
que en momentos, por ejemplo, en la pandemia, yo estaba muy cómodo, estaba tranquilo, comodísimo, pensando qué voy a hacer, qué voy a realizar, y todo el mundo andaba como loco, que la cosa es COVID, el COVID me va a matar. Pero yo estaba pendiente de otra cosa, y fue que se me ocurrió hacer la empresa de Pío Cupido, la empresa de la APP de citas. Se me ocurre ahí, Esto justamente fue cuando en la pandemia de en la COVID-19. pandemia, sí, señor. Porque es cuando, es más, mira, tú sabes que ha pasado muchas veces, por ejemplo, que me ha pasado a mí, en momentos, yo he actuado en momentos, cuando la gente se pone nerviosa, yo me pongo como tranquilo. Por ejemplo, una vez, un hombre, yo venía en mi carro, subiendo hacia mi casa, y un policía de Caracas, se comió la luz. Él se comió la luz, o sea, él pasó en rojo, porque estaba como apurado, iba a atender algo, y un carro venía y el tipo le dio de frente, o sea, a ver si puedo así. Aquí, el tipo le dio así, pero venía volando y le dio con la moto y pegó la cabeza contra el vidrio. El tipo tenía el casco puesto y el tipo se tiró al piso sangrando, tenía la lengua cortada, no podía respirar bien porque se estaba sangrando. Y todo el mundo, ¡llama un médico! ¡Llama un médico! Todo el mundo así desesperado. Yo agarré al hombre con paciencia, que pareciera que yo era hiperactivo, el TDAH, impaciente y loco. Agarré al hombre y dije, ¡vamos, médico! Agarré al tipo y lo puse de lado primero para que no se ahogara con su sangre, ¿no? Y después le vi que tenía los ojos como salidos. Me imaginé yo, dentro de mi lógica, que puede tener una fractura de cráneo que hizo que se apretara y no le quité el casco entonces, y no le quitan el casco. Y le puse un suéter que yo llevaba, me lo saqué y se lo puse como almohada para que estuviese tranquilo por acá, para que no se fuera contra el asfalto del piso, ¿no? Pegara. Se lo puse aquí y le dije, tranquilo, un momento, tranquilo, hermano. Y el hombre no podía ni hablar porque tenía la lengua cortada como en dos pedazos. Entonces llamaron un médico, llamaron, pero y vino el médico, ya fue que lo vio, porque un médico ya es paciente, porque ya está acostumbrado, pues, y lo vio. Ese momento fue un momento donde la gente, te tuve un ejemplo, de momento de crisis donde yo pude actuar con paciencia y con mesura, o sea, con seguridad y tranquilo. Por eso que te digo, esas otras las cosas, pero la mayoría de las veces el mundo no está en crisis. Bueno, siempre estamos en crisis, pero digo crisis reales así de problemas. No está. Pero creo que los TDAH pueden encontrar la manera de tener un liderazgo en su comunidad y que de hecho hasta podría ser como un desafío dentro de un proceso terapéutico que busquen en qué nicho tener ese liderazgo, porque en la historia de la humanidad, como tú dices, en periodos de hambruna, en sequías, en periodos difíciles de la historia, el TDAH es el que dice, vámonos para acá, vámonos para allá, hay que hacer esto, el otro. Y entonces, en esos momentos, las características del TDAH, el ser más aventado, más explorador, buscar la novedad, tener ese espíritu aventurero, por así decirlo, puede salvar a una comunidad, ¿no? De su Bueno, extinción. tú bien sabes, Mauricio, que hemos analizado entre los dos, incluso también Jorge Busto lo ha analizado con nosotros, conmigo, que el cerebro TDAH parece ser un cerebro más antiguo que el cerebro moderno del Homo sapiens, ¿no? Tenemos razones para pensar que las primeras personas que salieron de África pudieron haber tenido, estos exploradores, haber tenido un cerebro TDAH, justamente, porque en ese momento, en aquellos días, en la época de antes de la caverna, o sea, del principio de la humanidad, tenías que estar muy alerta. O sea, tú puedes estar ahorita tranquilo en tu casa, sentado, pero en ese momento tú no podías estar ni siquiera en tu casa sentado tranquilo, porque te podía entrar un animal por la puerta, o sea, por lo que decían que era la puerta, una cueva, y comerlos a los cuatro ahí. O sea, el alerta, tienes que estar siempre alerta de todo. Además, cuando cazaban, Mauricio, tenían que tener mucho hiperenfoque y mucha alerta el momento, porque si no te comían a ti. Acuérdate que no estábamos en la cima ¿cómo se llama? De la escala, ¿no? Éramos depredados y no depredadores. Éramos depredadores, pero también éramos depredados. Entonces, en esas épocas, ellos fueron, para mí, hemos hecho algunos estudios que dicen, y también hay por internet, que los primeros pobladores, o sea, los primeros homo sapiens que salieron a explorar otras tierras, salieron de su zona de confort a explorar,
a conquistar otras tierras pudieron ser sede de los TDH. Y por eso se dice que el TDH puede ser un cero más antiguo. No sé qué piensas tú, Mauricio. Hay una rama de la psiquiatría muy interesante que se conoce como el psicodarwinismo, y en donde habla de cómo muchas de las características que ahorita son consideradas trastornos mentales, en alguna etapa de la historia fueron adaptativas y permitieron que sobrevivieran las comunidades de humanos. Pero por alguna extraña razón, Mauricio, la hija y la gente que me está escuchando, por alguna extraña razón, el cerebro TDAH no se ha extinguido. Y eso es una de las preguntas y las grandes incógnitas, por supuesto, Mauricio, porque si tú lo pones a ver como que es un trastorno, una gente que tiene el cerebro loco, y así, ahí sí que es verdad que me dice, me friega. Dice, no, bueno, sí, eso es lo que es una vaina psicológica, una cosa trastornada, y adiós. No, si lo vemos desde el punto de vista que estoy diciendo yo, el ser humano ha seguido siendo TDAH, ha nacido una serie, o sea, nunca dejamos de estar presentes en la época, en las distintas épocas. Y te voy a decir otra cosa más, Mauricio Leija. A mí me encanta decirte Mauricio Leija como completo, porque es cortico y es fácil de decir. Suena bien. Sí. Mauricio Leija. No es José Luis Vargas Ruiz, que imagínate. Es demasiado largo. Mauricio Leija. La otra cosa que te quiero decir en cuanto a eso. Ahora, en estos días, en estos tiempos, se ha visto una proliferación, por supuesto, tenemos un sesgo, que es que, bueno, ahora hay más personas que se diagnostican que antes. Tenemos ese sesgo, sí, es cierto. Pero me puedo atrever, como dices tú, me gusta tu palabra cuando dices, me atrevo a pensar que el TDAH, eso es mucho tuyo, eso es muy tuyo. Sí, como que no me quiero comprometer mucho porque luego pueden caer las críticas, ¿no? Entonces aclaro que me atrevo a pensar. Así es. Y yo me atrevo a pensar que el TDAH esté proliferando en la especie humana. Tiene que ver también con que la gente tiene más hijos antes que ahora, que la gente vive más ahora que antes. Perdón, y lo sé, la gente tiene más hijos ahora que antes, aunque ya se está bajando la cuestión. Ahora ya está teniendo menos hijos. Pero me atrevo a pensar que puede ser que mira, me estoy metiendo en caminos escabrosos, pero me tengo que pensar que la especie humana puede necesitar, está necesitado de gente TDAH por el momento en que estamos, los momentos de crisis en que estamos y el momento en que debemos, como ser humano, tenemos la obligación, eso lo dice Stephen Hawking, tenemos la obligación de buscarnos otros planetas donde colonizar. Para empezar, porque no sabemos hasta cuándo puede este planeta soportar nuestro estilo de vida. Eso es cierto, no estoy inventando nada. Tenemos que buscar colonizar, además que puede haber una guerra termonuclear en cualquier momento, y tenemos que ver cómo solucionamos eso. Entonces, científicos que son locos, que ustedes pueden decir locos, como Stephen Hawking, que no es TDAH, no tengo entendido que sea TDAH, gente visionaria, hace falta en estas épocas de tanto modernismo y de tanto avance científico. ¿Me entiendes, Mauricio? ¿Tiene lógica lo que digo o no? Dime la verdad, chico. Bueno, sí, porque si consideramos que los fundadores de ciudades, bueno, si tú recuerdas, en una transmisión de 5 amigos, yo hablaba de un personaje de 100 años de soledad, de la novela de Gabriel García Márquez, José Arcadio Buendía, que él se salía de su tierra y dice la novela que iban a buscar una tierra que nadie les había prometido, y finalmente después de aproximadamente 2 años de andar por la sierra perdidos, llegan a la orilla de un río y ahí fundan Macondo, que es la ciudad donde tiene desarrollo la novela por varias generaciones. Y entonces, viendo las características de ese personaje, sí se ve que es un TDAH. Entonces, yo creo que yo te comentaba o lo pensaba que los fundadores de ciudades, los exploradores, los descubridores de nuevas tierras eran adultos con TDAH, y ahora sí podemos considerar que los vuelos intergalácticos pueden estar impulsados por personas con TDAH que tengan ese espíritu explorador. Obviamente también con la preparación
Claro, por necesarias para supuesto. dedicarte a estas disciplinas, ¿no? Pero posiblemente si algún día llegamos a vivir en otro planeta, pudiera uno decir, ah, mira, aquí había estos con TDAH que fueron los que impulsaron. De hecho, a lo mejor estaba pensando que si Cuidado. llegara una nave espacial con extraterrestres, a lo mejor serían puros extraterrestres TDAH. Pues, Y eso ¿quién sería muy sabe? interesante, ¿no? El TDAH en el Bueno. extraterrestre, qué cosas positivas tiene, qué cosas negativas, toda una disciplina. Yo nunca te he preguntado, Mauricio Leija, jamás, pero te lo digo ahorita. ¿A ti te parece? Bueno, esto fuera, pero yo, es que inventamos cada cosa, pero se me ocurre preguntarte, para curiosidad, ¿tú crees que hay vida en otros planetas? A ver, o No, sea, yo que no hay creo que haya vida en otros civilización. planetas. No, No yo no lo cree, creo. Mauricio. No lo creo. No, no Bueno, lo creo. tengo una conversación pendiente contigo. Sí, pero aparte te estoy entrevistando a ti. Mauricio, te voy a, Aparte nada más. estoy. Bueno, Mauricio, pero si Carl Sagan, que es un cosmólogo más famoso del mundo, en su libro, en sus libros, ha comentado que hay más planetas en el universo que granos de arena en las tierras, de todas las playas del mundo. O sea, miles y miles y miles de galaxias y millones de galaxias. ¿Se va a dar la vida nada más en la Tierra, Mauricio? ¿Tú Yo crees creo que sí, eso? yo creo que sí, Mauricio. yo creo que sí. Es que Pues es no tema puede de otro ser. Es que por programa. estadística. Bueno, vamos a hablar eso en otro lado, pero por estadística te contradigo. Por estadística. Pero bueno, seguimos con las cuestiones de las positivas. Otra de las cosas positivas, Mauricio, la compasión por el prójimo. Eso es otra de las cosas que, bueno, no lo dicen los libros, pero no sé. A ver si alguien, si tú me puedes contradecir o alguien me puede contradecir de los que están acá presentes, que los TDAH tienen compasión por el prójimo, le importa el prójimo. Si tú vas, por ejemplo, caminando el pensamiento profundo del TDAH, por ejemplo, cuando tú vas caminando por la calle con un TDAH, yo no te voy a poner a ti ahí, en ese, no te voy a poner a ti de ejemplo, Mauricio, porque tú tienes algo de TDAH. Yo sé que tú eres medio TDAH, tienes algunos rasgos, pero un neurotípico bien neurotípico. Eso es neurotípico, neurotípico. Por la calle caminando con un TDAH y ve a un mendigo tirado en la calle, todo sucio, harapiento. Muchos neurotípicos yo los he visto. Bueno, hay de todo en el mundo, pero es como un ejemplo general. A ver, no me llegan a entender la cosa, por favor, literal. Y dice, mira ese tipo ahí, bueno, ese es un lastre para la sociedad, pero quizás el TDAH se pregunta a sí mismo por su profundidad. De buscar como la quinta pata al gato, como que dice, se pregunta: ¿de dónde vendrá ese hombre? ¿Quién habrá sido antes? ¿Por qué está ahí? Son preguntas que se hacen TDAH y que de repente los otros no se la hacen. Y nosotros vemos de repente el por qué queremos saber. La curiosidad del TDAH es otra de las ventajas, que pudiera ser una ventaja en algún momento, pero la curiosidad del TDAH es bien sabido que son curiosos. Somos muy curiosos, seguiremos a ver todo. Y los niños TDAH, las madres dicen, me pregunta todo el día, mamá, ¿y es otra cosa? Mamá, ¿y es otra cosa? Terminan hasta aquí, todo el día, terminan hartas. Pero es que esa es la naturaleza del TDAH. Yo se los digo también a las madres. Esa es la naturaleza del TDAH. Preguntar, porque si no preguntas, no llegas a Roma. Bueno, Preguntando se llega a Roma. los niños aún sin TDAH tienen un periodo de la vida en los que son muy preguntones. Y precisamente Carl Sagan, en el penúltimo libro que escribió, que se llama El mundo y sus demonios, de hecho lo escribió ya en una cama de hospital, él decía que cuando el adulto se enoja porque el niño es muy preguntón, por ejemplo, que el niño diga, ¿por qué la luna es redonda? ¿No? Pues ni modo que fuera cuadrada o así. El adulto manda un mensaje al niño de que no está bien preguntar, de que no es apropiado, de que fastidia. Y entonces Carl Sagan decía, ahí puede ser que se haya perdido ya una mente para la ciencia por la actitud de los adultos. Y Sí. fíjate, tú dices que Stephen Hawking no tenía TDAH, pues yo tengo mis dudas porque en una ¿En entrevista, serio? cuando le preguntaban a Stephen Hawking que cuál era el secreto de su genialidad, él dice, yo simplemente sigo siendo un niño que no se dejó de hacer preguntas. Él seguía Uf. preguntándose, preguntándose. Ah, en ese sentido yo no crecí, decía Stephen Hawking. Entonces, bueno, a lo mejor sí tenía algo de TDAH porque los niños, adultos con TDAH son muy preguntones. Entonces, esto que tú dices de la compasión, no nada más tiene que ver con que te preguntas por qué esa persona llegó ahí y entonces ya haces clic, sino que también pienso que el neurotípico, cuando empieza a venir la compasión, como esto lo va a mover a una acción, creo que lo censura o lo frena. Sí.
Eso es lo que Entonces, pasa. utilizo un mecanismo para frenar eso y sobrevivir y no verlo, ¿no? Como los anteojeras de los caballos. Y entonces creo que Exactamente. los mecanismos de freno, como no son muy eficientes en los TDAH, pues ahí también falla el autocontrol de la compasión y entonces la compasión crece un poco más. Y entonces puede ser que tú seas más empático y tengas más espíritu de cooperación hacia los demás porque no frenas ese sentimiento, que también es algo evolutivo. Si Sí. hemos llegado hasta este momento en la historia de la humanidad es porque algunos individuos han tenido esa idea de ayudar a la comunidad. De hecho, el Sí. nacimiento de la cultura y de la civilización, algunos antropólogos la rastrean cuando encuentran huesos fracturados, pero curados, es decir, vueltos a juntarse, porque quiere decir que entonces ya había una comunidad que el que se fracturó pudo ser cuidado, no se murió de hambre, no se lo comió una pantera, y Claro. entonces había un espíritu de comunidad, y entonces posiblemente los TDAH tengan más capacidad para eso. Es muy interesante, muy Sí, interesante. lo de la ayuda, bueno, esa es una cosa. Bueno, se está ahí en las madres que me están viendo, que dicen, mira, los TDAH son somos libre pensadores. O sea, no existe un límite en nuestra mente. Eso es una cosa buena también. No límites en nuestra imaginación. No existen los límites. Por eso es que, epa, cuidado, las madres que son católicas, apostólicas romanas o que son evangélicas y que le dicen al niño, no porque Cristo, porque Dios, no sé qué, ok, la Biblia, y el niño empieza desde muy pequeño a preguntarles seguramente, mamá, ¿quién es Dios? ¿Por qué Dios tal cosa? Mamá, ¿por qué niños enfermos de cáncer si Dios existe? Y ellas no tienen respuesta. Entonces, cállate, niño, que tú estás preguntando cosas de que ellas no saben responder. ¿Ves? Y ahí es donde está también el problema, que nos atan de manos, nos ponen dos esposas acá para nosotros no poder pensar libremente lo que queremos decir. Hay muchas cosas del mundo que son estúpidas. Hay muchas cosas estúpidas en el mundo, lo digo así, por ejemplo, yo ayer estaba hablando con un amigo venezolano y me decía, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la comunidad LGBT. Yo le decía, ¿y por qué? No, porque eso de, pueden hacer lo que quieran, pueden gustarse los hombres y mujeres, o transexuales, qué sé yo, tantos que hay, tantas cosas que hay, tanta diversidad de género. Y me dice, pueden estar ellos ahí, pero no me parece. Me lo hizo muy firme. No me parece que estén besándose delante de la gente ni agarrados de manos en la calle. Y yo le digo, ¿y por qué? O sea, eso es una cosa estúpida. Que la gente no puede saber quién es. Tiene que esconderse y enmascararse porque para no quedar mal con los demás. No, chico. Llegó el momento de la gente ser quien es. De mostrar al mundo quién es quién eres tú, quién eres soy yo, cuál es tu preferencia y nada, ser juzgado. No juzgues a la gente, no juzgues. Eso es otra cosa que yo pienso, pues, que los TH son muy, muy libre pensadores, pues, y no hay límite para nuestra mentalidad, para nuestro pensamiento. Las estrellas son, no son el límite, no son el límite. Y eso es otra de las ventajas del TDAH. Armonizar con el TDAH, Mauricio, que no hemos hablado de eso. Creo que tú también Bueno, ya me era la hablabas. siguiente pregunta, pero es que es muy interesante lo que estás comentando sobre estas características porque nos haces pensar, ¿no? Escucha. Sobre esta capacidad que tienen los TDAH para hacer cosas que otros no hacen, porque realmente el TDAH, aunque no sea negativista desafiante, con todas sus letras, esta libertad de pensamiento o este pensamiento sin límites sí tiende a desafiar los paradigmas o el adoctrinamiento de una comunidad. Y no estoy hablando de ideas religiosas, simplemente de lo que se le enseña a un niño que cómo tienen que ser las cosas aunque sean estúpidas, ¿no? Y entonces otras personas que tienen más autocontrol, órale, pues no me cuadra, pero me adapto al molde, al orden, me adapto, ¿no? Porque luego en la adolescencia puede haber también otro como
flashazo de no, yo me quiero romper el molde, pero al final la sociedad se impone. De hecho, hay una novela muy interesante de Carlos Fuentes que se llama Las Buenas Conciencias, que es una novela triste porque un adolescente en crisis, él tiene una mente revolucionaria, ve muchas incongruencias de la religión en una familia guanajuatense, una familia decente, de buenas costumbres, que iban a misa. Y digo que la novela termina de manera triste porque dice, no, ya, me someto al orden, me someto al Claro. orden, ¿no? Creo que el TDAH nunca se somete al orden, se mantiene como bomba de presión y en algún momento de la vida adulta o hasta de viejo puede de repente generar una revolución porque ahí Bueno, quedó Mauricio. latente que no se ahogó. Bueno, Mauricio, mira, el otro día estoy en internet y estoy viendo síntomas del TDAH de una vez. Síntomas, no acata órdenes. Yo me quedo así como que hace un síntoma, no acata órdenes. O sea que, mira, Mauricio, como estábamos hablando el otro día, a un niño neurotípico quizás tú agarres y le dices, mira, niño, recuérdame el papel ese que está ahí en el piso y bota en la basura. Y el niño va y lo bota. Tú le dices a un niño TDAH, mira, Juancito, agarra el papel y lo bota en la basura. Y él se piensa y se pone a pensar, ¿y por qué yo no tengo que votar? O sea, a ver, porque tú eres un niño y yo soy un adulto. Ajá. ¿Y qué tiene que ver? ¿Acaso que tú no tienes dos pies ni dos manos, no te puedes agachar? ¿Acaso que tú eres un anciano de 99 años? Tienes apenas 35, tú eres mi madre, pero tienes 35 años y puedes agacharte a buscarlo. ¿Por qué tiene que hacer yo? Por ejemplo. Entonces, a la gente no le gusta el que no piensen como la mayoría. A la gente no le gusta el desafío. A la gente no le gusta eso. Y ahí hay un problema escolar, de sociedad y de todo. Por eso yo le digo a las madres, los hijos TDAH, búsquenle algo alterno también, porcia. Si no les gusta estudiar mucho, búsquenle una cosa alterna porque que ellos puedan liberarse. Ellos sean deportistas, artistas, algo que ellos puedan ser científicos. Porque esa rigidez de la vida a veces no te da. Igual que yo te decía, Mauricio, cuando tu mamá te dice, cierra la puerta, porque me da la gana. Tú le preguntas, ¿por qué, mamá? Tengo que cerrar la puerta. Porque me da la gana. No, explícale. Le cierra la puerta, porque si tú abres la puerta, puede pasar. Por eso, tú estás en una casa que tiene 300 vigilancias afuera y te van a decir, cierra la puerta, porque puede entrar un ladrón. Él, de hecho, se pregunta, ¿pero cuál ladrón va a entrar si hay 300 vigilancias afuera? Es un momento. O sea, ¿cuál es la? Ahí está ese tipo de cosas, piensa el TDAH. Entonces, no le cuadran muchas cosas. Cuando, por ejemplo, perdóname la gente religiosa, y no me debo meter en esto, pero un ejemplo bastante bueno, yo siempre le pregunté de niño, y fui monaguillo, era monaguillo, para que sepa, era monaguillo, y yo me preguntaba cuando escuchaba al padre hablar, decía, pero ¿cómo es posible que este Señor Jesucristo haya resucitado después que murió? El corazón se paró, el cerebro quedó media hora, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos funcionando y se murió. ¿Cómo es que después de 3 días? Ah, porque es que yo no le veía lógica a eso. Perdónenme, por favor. Pero es que yo no le. Ah, no, pero es que eso no es lógica. Es que es nuestro Señor Jesucristo. Ah, pero ¿dónde? Yo no lo conocí. ¿Quién es el que dice eso? Bueno, porque las escrituras, pero ¿quién escribió esos libros? ¿Cómo yo estoy seguro que ese tipo existió, que ese hombre existió, que ese Señor Jesucristo existió? Entonces me puse a averiguar. No sale por ningún lado. Los historiadores, hay un por ahí, Josefo. Flavio Josefo. Flavio Josefo, Flavio por Josefo. ahí lo nombra como un revolucionario, pero no habla de que resucitó al tercer día ni no habla nada de eso. Entonces, no hay historia bien documentada, sino por un libro que dicen que lo escribió. Aparte, después, como me enteré, porque estudio la Biblia y eso, y me entero que la Biblia fue hecho después en la época de Constantino. Y que lo hicieron, lo hizo un obispo que estaba en Francia, que tenía 66 evangelios en sus manos, de los cuales escogió cuatro: Lucas, Mateo, Mateo, Lucas, Juan y Pedro. ¿Qué me pasó? Venía Juan. No, ya dijiste Juan. Ah, bueno, cuatro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Barco me faltó, ok, perdón, disculpa, disculpa. Entonces,
Ese escogió, había 66 evangelios. ¿Y por qué escogió cuatro? Porque son los cuatro que más les conviene para el adoctrinamiento de la Iglesia Católica. Eso se entiende, ya con lógica, ya de grande. Entonces después veo que hay un, que cuando muere Constantino, que era el emperador romano, que le entrega, hacen un documento falso, la Iglesia Católica, el Papa, que dice Constantinum Donatium, que es un documento donde Constantino le otorga a la Iglesia Católica la mitad del Imperio Romano, que ahora sí, nada más se quedaron con la Ciudad Vaticana, que es un pedacito, pero no la mitad del Imperio Romano, según ese Constantinum Donatium, una cosa falsificada y de mentira. Entonces, ¿cómo voy a yo a creer cosas? O sea, hay muchas cosas. El TDAH es de ese tipo de gente, que se pregunta mucho y si no eres un máster y no le vas a saber explicar, no vas a poder convencer. ¿Ves? Eso, no sé si es bueno o malo, Mauricio, no sé. ¿Es malo o es bueno? ¿Qué es? ¿Qué es, Mauricio? Para ti. Ajá. Bueno, yo y acuérdate que yo soy el que está entrevistando, Ah, bueno, ¿eh? ¿qué A ver si, ahora explícanos cómo armonizar con tu TDAH. Bueno, No sé si. armonizar con. Bueno, eso empieza porque me quería medicar. El psiquiatra me quiso medicar y yo le dije, no, Muy bien. acuérdate que le dije, era amigo mío, estudió conmigo, me dijo, si tú te medicas vas a seguir siendo el desastre que siempre has sido, que no sé qué, por el dinero, por ejemplo, yo vi que tú hiciste un programa de la cuestión financiera y los TDAH, ¿verdad? Tú hiciste un programa de eso. No, sí, la financiera, o hace tiempo tú lo hiciste, la finanza y el TDAH. Estaba hablando ahorita con Elisa, ¿te acuerdas? Mauricio, perdón, te agarré desprevenido. Bueno, la cuestión de la finanza, yo no era bueno con la finanza, no he sido bueno con la finanza, botarata, agarró el dinero y lo boto. Porque, o sea, para mí el dinero es libertad, no es la cuestión de atesorarlo y tenerlo ahí, ay, tengo dinero, libertad de comprarte esto, aquello, de viajar y eso. Entonces, siempre hacía eso y me decía el hombre, no, tú vas a seguir siendo el desastre. Yo lo que quise hacer es yo mismo fundar o hacer alguna terapia para yo mismo controlarme sin necesidad de tomar medicación. Porque quise retarme a mí mismo, ¿no? Yo pude haberlo hecho, sí, medícame, pero quise hacer como hacer, bueno, chicos, si todo el mundo se medica, yo no lo quiero hacer. Quiero llevar la contraria esta vez. Quiero ser algo contrario, quiero ver si se puede. Entonces empecé a inventar cosas. Después conocí a Jorge, hicimos el TH de Domut. Después, perdón, el programa, la página de Grupo, el es un grupo grupo de de Facebook. Facebook, después los grupos de WhatsApp, y empecé a aprender, a aprender, a aprender, a leer y a leer, y a tratar gente, o sea, a ver gente, a ver opiniones, y pues lo que yo he hecho es, si yo soy, mira, vamos a hacerlo así, no es que yo soy un tipo que soy muy, tengo arranques de ira y no me puedo contener, ok, yo tuve problemas de eso. Yo me caí a golpe y tuve un juicio de 7 años en que le partí la cara a un tipo en 5 pedazos. Ya tú sabes, yo le he contado. Eso es a ira. Ajá, vamos a. ¿Cómo podemos nosotros a eso? A arreglar ese problema, por ejemplo. Si tú sabes que tú eres TDAH, si tú tienes conciencia, porque hay algo que se llama conciencia, que está por encima o por debajo, ¿no? Puede ser que esté por debajo. Muchas veces tú estudias sin conciencia. Eres inconsciente, yo era muy inconsciente antes, actuaba sin conciencia, pero cuando tú tienes conciencia y la conciencia tuya dice algo, por ejemplo, si te vas a molestar y le vas a caer a golpes a un tipo, tú puedes, como TDAH, tener siempre presente que eres TDAH, hay un esfuerzo mental ahí, pero tú tienes que estar siempre pendiente de cómo actúas. Tú mismo te regulas. Tú mismo dices, estoy actuando bien, estoy actuando mal, vamos a hacer esto, aquello. O sea, todo momento, si estás haciendo una fila en el banco, donde sea, tú estás así, tú respira, soy TDAH. No aguanto las filas. Encuentro a todo el mundo lento. Me den paciencia. Vamos a tener paciencia. Tranquilo. ¿Qué hacemos? Vamos a ponernos a jugar con el teléfono dominó. Buscas una herramienta que es el dominó para que te pase el tiempo más rápido. A ti, en tu mente te pasa el tiempo más rápido porque estás distraído. Y cuando vienes a ver, ya estás primero en la fila. Oye, mira, qué maravilla. Pude hacer eso. Resolví el problema de hacer la fila. Ok. El problema de la impulsividad. Si tú sabes que eres TDAH
el otro día, por allá en Caracas, te voy a poner ejemplos para explicar exactamente. En Caracas, un señor venía con un niño y la mujer en una moto, los tres. Y un señor estaba parado con el carro y este casi se cae con el hijo y la mujer porque le dio con el manubrio al retrovisor del hombre. El hombre se para más adelante, el de la moto, y empieza a ofuscarse y a decir, no, que tú, no sé cuánto, a un señor mayor. Yo dije, aquí me voy a reventar yo con el tipo, este, el motorizado. Y agarré y me puse como un demonio y dije, lo voy a agarrar. Y me le fui. ¡Ah! Cuando estoy a mitad de camino me paro y digo, un momento, yo soy TDAH. Parezco Terminator. Rrr, acepta cosa, acepta cosa. Tú sabes, como Terminator. Entonces dije, posibilidades, ¿qué puede pasar? El motorizado está armado, te puede malograr, te puede insultar, te puede meter una piedra en la cabeza y te puede matar. Posibilidad número dos, que te vayas para tu casa tranquilo. Y yo pensé, dije, a mí no me conviene estar en esto. Claro, mi naturaleza TDAH me impulsaba a ir a darle a ese tipo, o sea, ¿qué es lo que te pasa a ti? Que te vas a meter con el señor mayor. Y el tipo seguramente con la molestia que tenía, lo hubiésemos dado. Vamos a probar golpes. Pero no, me quedé tranquilo, respiré y seguí mi camino para mi casa. Porque dije, después que yo me caiga a golpes con él, la gente vio, la gente dijo, ay, gracias. Y hasta luego, el que quedó malogrado fui yo y a nadie le importó. ¿Ves? Pensé más neurotípico, pero así me adapto entonces No, y ni así tan pasa. neurotípico, porque creo que el hecho de que, así como Terminator, que yo no soy fan y he visto la película, pero lo imagino, donde ves varias como posibilidades, posibilidad 1, 2, 3, 4, creo que eso no es tan neurotípico. Creo que la mente del TDAH es como la partitura de una pieza de orquesta que tiene varios pentagramas. Y el director tiene que estar viendo todas las notas de todos los instrumentos, a diferencia de una partitura para un solo de violín o para un piano que nada más tiene la clave de sol y la de fa. Entonces, creo que también ahí es una manera de administrar esa Algo inquietud así. aleatoria y realmente esa parte que tú mencionas como de Terminator, Así. eso no es neurotípico, eso es más bien aprovechar esa inquietud aleatoria para analizar una situación con más aristas y ahí frenarte. Bueno, te doy la razón, Mauricio. Le dije, te abrazo, Mauricio. A ver, abrazo, Mauricio. ¿Cómo te quiero, Mauricio? Dice yo, mira, no, lo que tú estás diciendo es mucha verdad. Incluso con las parejas, por ejemplo, con las parejas, hay que autorregularse, hay que hacer el conciencia TDAH, que digo yo, con las parejas. Mi Ahí está pareja, apareciendo tu ahí está, logo. míralo, sea el lobo viejo, pero no, no hay uno nuevo por Ahí ahí, tu logo pero viejo. es Así no casi, es tienes pensado. parecido, es muy parecido, las letras nada más son distintas, ¿no? Pero está muy bien, así es. Método TDAH, sí. Por ejemplo, en el método TDAH, en el trato de adultos, en las cuestiones de las parejas, muchas parejas tienen los TDAH por muchas razones, por desregulación emocional, por ¿sabes? Miles de cosas. Cuestiones económicas, Mauricio Leija, cuestiones económicas también. Y es difícil por TDAH tener una pareja. Entonces yo a veces estoy con Amaranta Yolanda. Hernández Bravo, productora. Ella está sentada y de repente empieza a estar como de mal humor. Y a mí me revienta que ella esté de mal humor por algo. O sea, porque ella está de mal humor por algo. O ella a veces muy callada. Entonces, yo como que, yo fíjate, nosotros los TDAH, todas las cosas buenas, haciendo un paréntesis, es que nosotros podemos ver, o sea, podemos sentir el ánimo de la persona, es como una especie de telepatía, pero no es telepatía en sí que vas a decir qué es lo que piensa, pero puede descifrar cómo se siente la persona, cómo está la persona, aunque tú eres Iceman. Y tú seas el Iceman de la psiquiatría, porque sí, para averiguar tus sentimientos es un problemón. Tú eres muy Iceman, ¿no? Pero uno puede descifrar viendo a la persona de frente, ¿no? Ojo con ojo, face to face, ver cómo es lo que siente, qué es lo que está pensando. O sea, no qué es lo que piensa, pero cómo se siente, cómo es su sentimiento. Entonces, en las parejas muchas veces uno quiere explotar y uno debe calmarse. ¿Cómo lo haces? Concientizando, soy TDAH, espérate, ya va, soy TDAH, que esto ya me pasó, soy TDAH, un momento, yo tenía ganas como de agarrar y tirar algo para el piso, soy TDAH,
soy TDAH, tengo desregulación. Vamos a tranquilo. Respira. Cuando tú respiras, Mauricio, que es algo muy importante, le estás dando un freno a tu cerebro. Parece mentira que no, pero es así. Porque haces como, te das una pausa. Y en esa pausa vienen las posibilidades. Posibilidad 1, no te va a hablar más. Posibilidad 2, se va de la casa. Una mala reacción hace que una mujer se vaya de la casa. Diga, mira, no te aguanto más, agarra sus cosas y se va. ¿Qué vas a hacer mañana sin ella? ¿Dormir sin ella? ¿Vas a estar solo? ¿Te va a ir tu amor? No, 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 no. Tú estás enamorado. Tú sientes mucha pasión por ella. Es el amor de tu vida. No puedes hacer esto tachado, esto tachado. ¿Cuál es la posibilidad de que quede? Tranquilo, por las buenas, con paciencia y se habla con buen término y se resoluciona el problema. Entonces pasé de estar a punto de hacer algo a calmarme porque yo sé que soy TDAH. Si no supiera, no tuviera conciencia y aplico mi conciencia a TDAH, no lo logro. Ah, exploto. Si leemos algunos comentarios, porque ya se nos está terminando el Ay, tiempo. chico, Siempre claro vuela que el sí. tiempo, siempre vuela el tiempo. Bueno, ya escuché a tu mamá. ¡Ah, mi mamá! Saludos al señor ¡Qué Luisa y a José Luis Ruescas. Mucho éxito con este maravilloso programa. Wendy Ruescas. sí, Saludos, sí, es mi Wendy. madre. Mi madre, Sí. tan bella. Desde Venezuela. Desde Venezuela. Yolanda Puentes Sosa, saludos a ambos. Este es de un grupo de Facebook. No tenemos rencor. Bueno, lo que Así dijiste. es, hermanito. Ajá. Johnny Pedi, Ser Borderline, dice: según el estudio que me hicieron, tenía inatención auditiva, pero la parte visual está bien. Por eso anoto todo lo que me dicen para estar atento. Buena técnica. Sí. También de un grupo de Facebook. Qué emoción escucharlo, José Luis Ruescas. Muchas gracias. Moni Mojarro, a mi hijo con TH le encantan los deportes extremos, ¿tiene que ver con su condición? Sí, yo creo Claro. que sí, busca la adrenalina, ¿no? Así es. También de otro grupo de Facebook, qué emoción escucharlo, José Luis Rescas, Gracias. Lina Leal Cruz, quisiera que hablaran sobre síndrome de Asperger, bueno, luego platicamos sobre eso, ahí vamos tomando nota, y es Elizondo, muy interesante lo que comenta el doctor J.L. No soy Ruescas. doctor. Tiene mucha No lógica sé. lo que dice. Bueno, Gracias. tú me dijiste ayer, es que no soy doctor, dije, más, está mejor. ¿Te acuerdas? Mejor. Sí, Ajá. claro. Sí, mejor por lo del dogmatismo. ¿Cómo debe de pensar un Claro. doctor? No, a ver, mejor desde cero, Sí. ¿no? Lo que vemos, lo que es lógico, Así lo que es. cuadra. Yo siempre, quise ser como todos, pero no he podido. Está bien no encajar. Eso. Está bien no encajar. Mauricio, déjame Ajá. decirte algo rapidito. Le estoy diciendo a un amigo que debe estar por ahí, capaz que está por ahí español. Qué inteligente mi amigo español, un tipo brillante. Pues le decía, no, mira, yo es que la gente tengo que estar enmascarando cada rato quién soy. Eso lo hacen mucho los TDAH, enmascaran quién son para no quedar mal con los neurotípicos. Porque es que los neurotípicos también, Mauricio, aprovechan la debilidad de la persona para entonces burla o dejarlo mal con la gente y hay que ser quien tú eres. Eso sí, para que te vaya bien siendo quien tú eres, siendo tu TDAH a flor de piel, sé seguro de lo que dices, siéntete orgulloso, verás cómo la vida te cambia. Siéntete orgulloso, chicos, de ser TDAH, es distinto, no eres igual, no eres igual que los demás, es distinto, pero eres alguien especial y alguien que habla con seguridad. Entonces, eso es lo importante también. Manejar esa parte psicológica de los TDAH. Siéntate seguro. Sal a la casa de la casa con la frente en alto y no te amilanes a los demás que te dicen, por ejemplo, te ves de mira, pero deja la cosa, que parece que estuvieses ansioso. Tú eres un ansioso, eres un angustiado, eres un nervioso. Soy nervioso, simplemente soy hiperactivo, pero mi mente sabe bien dónde estoy y lo que estoy haciendo. No soy ningún nervioso, ningún ansioso, hermano. Entonces, si no te gusta verme, ahí tienes para que veas por otro lado, salté el cuarto, salté la discoteca, haz lo que tú quieras. No me veas si te pongo nervioso. A mí me pone nervioso que tú estés tranquilo, que tú seas lento cuando. A mí qué me pone nervioso. Si tú sabes que estás en la caja, Mauricio, ¿por qué los neurotípicos hacen esto? Porque si están en la caja, ya pagando, y la mujer de la caja les pide la tarjeta de débito. Vienen con aquella calma a buscar dónde está la tarjeta. Chico, tenme en la mano y paga de una vez.
Entonces, eso a mí lo que pone nervioso, está viendo, nervioso no, me den paciencia, está viendo eso. Y veo, te faltan cinco personas, y veo aquella lenta y aquel hombre lento. Y digo, mira, vale, mi hijo, más rápido. Ay, pero tú sí eres No, angustiado. por eso en los aeropuertos dicen boleto y pasaporte en mano, boleto y pasaporte en mano, porque si no, Claro. pega el avión. A ver si nos entienden a nosotros los TDAH. Es por eso que nos pasa. Seguimos. Bueno, Jessica Acevedo, me encanta escucharles. Todos hablan tan mal del TDAH que dan ganas de tirar la toalla, No. pero ustedes son una luz de esperanza. Fíjate. Jessica, gracias, vale. Muchas gracias. De orgullosa siempre de tu TDAH. A Rosa ver. Pérez, a mí me parte el alma que mi hijo me diga por qué soy diferente, por qué grito cuando me emociono y hablo y hablo. No, hay que fortalecer que los niños sean ¿Y diferentes, qué que bueno, pasa? va a ser un revolucionario ese niño, ¿no? Claro, Jenny claro. Perry, ser borderline, yo a los 49 desespero a la gente con mis preguntas. Está bien, yo te decía que, bueno, tú aquí ya me estás diagnosticando que yo tengo TDAH, pero cuando yo platico con mi mamá también me dice, es que tú nada más preguntas y preguntas y preguntas. Mauricio, No puedes que yo platicar tranquilo. te voy a diagnosticar. ¿Eh? Te voy a diagnosticar. Mira, el otro día estaba en una cena hace poco, con 50, hace 2 meses. Una amiga que Ajá. vino de Miami y le fui yo a hacer un tour, estábamos en la gruta y me dice, José Luis, delante de mi novia, fíjate tú lo que hacen, fíjate tú lo que hacen, y si me está escuchando, ella sabrá. Delante de mi novia que estaba sentada a mi lado comiendo, ella está con su madre, y yo con mi esposo, con mi novia, comiendo en la gruta, restaurante. De repente viene y me dice, ay, José Luis, tú pareces un niñito preguntó, todo lo pregunta, dime tú, Mauricio Leje, ¿cómo queda uno? ¿Cómo queda uno delante de la novia cuando una amiga mía me diga eso? Ay, No. tú le pareces un niño, no has crecido, es pequeñito, pregunto porque todo lo pregunta. Y le dije, yo agarré mi pared y le dije, mira, ven acá. Yo te he dicho a ti acaso, si me importa si tú haces esto o lo otro, yo no me estoy metiendo con tu vida. Yo pregunto porque yo soy una persona que me gusta despejar mis dudas cuando tengo dudas. Por ejemplo, yo dudo que tú estés entendiendo las cosas que yo te pregunto, porque ninguna me las responde. Entonces, ¿tú tienes alguna deficiencia mental o qué? Le digo yo, ah, se cambió la conversación. ¿Ves? Esas son cosas que yo no hago nunca. Me está malponiendo la gente. A mí no me gusta que me malpongan. Yo pregunto lo que me da la gana. Y tú preguntas a tu mamá, Mauricio Leija, porque tú también tienes curiosidades, pues. ¿Cuál es el problema de preguntar? Dios Sí. mío. Oh, ¿hasta cuándo? A ver. Bueno, Carlos Ruiz dice, los apóstoles no eran mansos. Por supuesto que no. Pedro, por ejemplo, era impulsivo y Pablo también era impulsivo. Bueno, fíjate que yo pienso, Por estaba cierto. platicando con alguien que me decía que alguno de los apóstoles tenía TDAH porque los apóstoles de aquel tiempo, bueno, sobre todo San Pablo, Es bien posible. bueno, él tuvo un encuentro con Jesús, entonces él sí estaba buscando la experiencia porque él dijo, yo no me voy a cuadrar a lo que me digan. Pero bueno, ya nos tenemos que ir, José Luis. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Mauricio, te felicito por todos tus programas, han estado maravillosos. Voy a seguir pegado aquí viendo tus programas. Recomiendo a la gente que vea los programas de Mauricio. Está muy elegante, Mauricio. Está muy, ese nudo está de banquero. Nudo de banquero. Mauricio, I love Bueno, you so much. Mauricio, nos vemos el gracias. martes. Nos vemos El el martes. martes. Sí. Cinco amigos para todo el mundo. Sí. Vamos. Hasta luego, Cuídense. chicos. Gracias por todo, muchas gracias por todo. Hasta Adiós. luego. Bye.